presentamos un consejo de salud del médico de la tarde y la tarde del médico. Damas y caballeros, pues en el día de hoy le traemos propiedades del cajuil o marañón. Tiene excelentes propiedades medicinales y nutricionales. Todos sus componentes han sido utilizados en diferentes áreas, desde la elaboración de dulces y cosméticos hasta la creación de medicamentos para tratar diferentes enfermedades. Los ácidos grasos monoinsaturados de la semilla de esta fruta, como el oleico, se encargan de bajar los niveles de colesterol malo, LDL, previenen la obstrucción de las arterias, colaboran para reducir los triglicéridos y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. La cocción de la corteza, dígase cáscara de palo y hojas de marañón, es usada para el tratamiento de cólicos estomacales, inflamaciones, insomnio, neuralgias, diabetes, diarrea, paludismo y hemorroides. La resina de esta planta sirve para curar lesiones cutáneas y para el tratamiento de cáncer. Los ácidos grasos monoinsaturados de la semilla, como el oleico, se encargan de bajar los niveles de colesterol malo. Sus antioxidantes eliminan los radicales libres y retrasa el envejecimiento, y sus químicos exterminan las bacterias bucales, evitando las caries. Las semillas contienen zeaxantina y luteína, un antioxidante o un pigmento antioxidante absorbido por la retina, la cual previene, combate enfermedades degenerativas, como en el caso de catarata y otras. Las proantocianidinas presentes en la semilla de marañón nos defienden de las células que producen el cáncer. Hemos presentado un consejo de salud del médico de la tarde y la tarde del médico.